Vale, estamos ya en directo. Estoy viendo por aquí. Voy a ir poniéndolo en Twitter. Va a ser un directo rapidito. Sergi, guapísimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. A ver, ¿cómo va el puñetero Twitter? Volvemos ya con para ponerle punto y final a esta aventura. Hello, friends. I'm so happy to see See you. you. Vale, he puesto en Twister. Está Tana por ahí. Bienvenido, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Está el becario también. Bienvenidos a todos, ¿eh? Vale, he puesto el tweet. Sí, he puesto el tweet. Vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos. Vamos a ver si terminamos el juego. Quería hacer DVD después, pero no, creo que voy a terminar el juego y me voy a ir a darle mimos a mi perro, que me apetece mucho darle mimos, que estamos solos. Tiene buena pinta este juego. Tú más que nadie lo sabes, ¿eh? Ojo, muchas gracias por esos vitazos. Mil gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver que os lea. Yo como estoy, yo bien, con la barriga muy llena ahora mismo. Me comí un platazo de arroz increíble. Habitaciones de niños en los juegos de miedo. Eso es verdad, ¿eh? Siempre, siempre, siempre en los juegos de miedo tiene que haber niños. Además es que este es muy perturbador. Vale, estábamos en aquí. ¡Wow! ¡Hola! Me encanta, tío. Maldito Barney. Vale, tengo que cargar la cámara. Vale. Vale, voy a cargar otra vez la cámara. Se oye todo bien, ¿no? O sea, ya lo he comprobado yo, pero por si acaso. Ya sabéis que se me vuelve loca la capturadora y se oye mal. Vale. Vale. Ah. Vamos a cargar otra en la cámara. Todo nice, genial. Estupendo. Maravilloso. Pues creo que me queda poco. Ah, que se me va esto. Pero no estoy yo muy, muy segura. Pero bueno, en una hora yo creo que no lo hemos ventilado. Vale, aquí antes me he quedado bugueada por ir deprisa, por ser la prisa, ¿sabes? Ah, eso ya lo habíamos leído. Eso ya lo leímos antes. Vale, a ver, aquí viene un poquito de puzzle. Vale. Vale. Vale.
Ah. Pinta chula la mecánica de la cámara. Es una pasada. A mí me flipa la mecánica de la cámara. Entonces puedes rebobinar las cosas y ponerlas en su sitio. Estás casi al final. Ah, bueno, entonces genial. Es que antes he tenido que dejarlo a medias porque tenía que sacar a los perretes. Y ellos no esperan. Mis pobres míos. Y digo, bueno, pues abro directo y... abro directo después y lo... y lo finiquitamos. Vale, vamos a... ah, no, no, esto no carga la cámara. ¿Qué cosas hay aquí nomás? What? What? No sé qué estoy haciendo. Ay, no me quiero caer porque empiezo desde arriba y no me apetece hacerlo desde arriba. Ahora vuelvo que voy a comer algo, que aproveche, tío. Muchas gracias por pasarte. Bueno, por estar por aquí. Voy a sacar a la mía. Vale, muchas gracias por estar por aquí, Sergi. Que vaya bien el pasivo. No comprendo. Quizás trayendo para acá el... no. Voy a cargar la cámara lo primero, tío, porque me estoy yo haciendo movidas varias en mi cabeza y no. A ver. Joder, se ha levantado este pie. Vale. Vamos a cargar la cámara. Achus para mí. Hace un día de calor y frío hoy. Aquí en Madrid. Vale, yo creo que con todo esto tengo de sobra. Vale, a ver, ¿cómo tengo yo que hacer eso de ahí abajo? Es una rayada mental y me gusta. A ver, esto, esto y el cuadro es lo que se mueve, ¿no? No hay nada más. Pero claro, yo... aquí me puedo tirar, pero... a ver... no subo, tío. Claro, es que si baja, se va. Ay, 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 ay. Vale. Primera parada completada. Vale. Veamos si hay algo. No hay nada para coger, ¿no? No. Ok. Vale, ahora esto lo moveré para allá. Y esta tendría que venir para acá. Bueno, sí, pues ahora me sale eso bien. Vale. A ver. A ver. ¿Tengo que ir ahí? ¿O tengo que ir ahí? A ver.
¡Ay, mi madre, el bicho! Vale, entonces aquí puedo quedarme. A ver. Hostia, 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 hostia. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, ven por aquí. Eso es. Vale. Fuck. ¿Cómo hago yo esto? Espérate. Espérate, espérate, que la hemos liado. Vale. Vale. Y ahora esto tendría que venir para acá. Vale. Y ahora con el cuadro tendría que hacerme el puente completo. Claro, coño. Joder, si es que soy muy lista cuando me apetece pensar. Vale. Vale, la música es una locura, como mola. Vale, imagino yo que la tengo que abrir. Va abajo. Vale, volvemos a la zona del hospital, ok. Joder, ese juguete da bastante mal rollo, ¿eh? Vale, ha venido el bicho este gigante. ¿No tengo que hacer nada? No. Creo que tengo que ir a la tele esa, ¿eh? Ah, aquí me va a coger. ¿O no? No, ah, no es una tele, es una ventana. Soy tonta, tío. Ah, mira, 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 puerta, 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 puerta. Puerta, puerta, puerta. Otra vez apartamento. Ojo, todo en llamas, ¿eh? Las puertas por ahí. Me recuerda a la Age of Fear, tío. Me recuerda mucho a la Age of Fear esto. Vale, creo que está allí. Vale, está allí la puerta, ok. Me va a ver cómo venga para acá. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás otra vez? Bienvenido, tío.
Me gustaría sacar una foto al bicho este, tío. Ya no te creo. ¡Ah! Viene a por mí. ¿En qué momento se ha teletransportado aquí por correr? Vale. He pasado. Casi hemos llegado, solo un último empujón para descubrir la verdad. Por si acaso, cargo la cámara. Para Iria. Vale, ahora tenemos que ponerla en la tele. Mi pequeña estrella, ¿sigues buscándome? Solo, déjame salir. Tengo que volver con mi madre. Pero has bajado hasta aquí. ¿Quieres saber la verdad por mucho que duela? ¿Estás lista? ¿Pero de qué coño hablas? Es hora de que sepas lo que nos hicieron. Lo que pasó con esa cámara. A ver, que hemos ganado el trofeo.
No me va a dar tiempo a esconderme. Me ha visto, me ha visto. No ha colado. Vale, o sea que Iria tenía un hermano pequeño. O hermana. Y murió. Buah, sí. Buah. No había leído eso, tío. Va a estar un poco jodido ahora, pero bueno. Qué malo para siempre. No. Ah, no me ha visto. No me sirve. Ah, claro, ¿tengo que usar estas o qué? No entiendo nada ahora mismo. Nada, me ha vuelto a ver, tío. No entiendo, tío. Desde aquí funciona, ¿sabes? ¿Dónde está el caballito que se mueve, tío? Vale, ese ya está. Vale, falta este, ¿no? Ahí está. Ah, no está. Se ha pirado. Ahora. Hostia, qué fogonazo. Lo has matado a mi pequeña estrella. No me ha dado tiempo a leerlo. La segunda decisión. Ya eres toda una estrella. Maldita seas. No,
Saludo para ti, Galdorcito. Te han enviado un zumbido. No voy a matar al monstruo. Esta noche te veré cuando hagas directo, ¿eh? Ha pasado un tiempo desde que Anson murió, pero mamá piensa que no lo sabemos. Que no recordamos nada. Son sus recuerdos del tipo que duelen. Y esperamos lo que haga falta para que nos lo cuente si hace falta. Se viene Platy, por lo que he estado leyendo. Ojo, estamos en la casa del inicio, ¿eh? Por lo que he estado leyendo, hay que darle otra vuelta más al juego. La guardiana, trofeo ganado. Pero sí, me haré el platino. ¿Habrá sido todo un sueño? Por cierto, poco se habla de que las marcas de la tele son Nisu. Todos sabemos a qué se refiere Nisu. Este era el baño, creo. Sí, este era el baño. Iria, sé que nos cuesta mucho hablar en persona, pero quería decirte que los últimos meses he notado un cambio en ti y me ha sorprendido mucho. Me ayudaste, no te preocupaba por mí y, sobre todo, vuelves a llamarme mamá. He pedido este fin de libre para que hagamos un viaje juntas a Madrid. Tengo muchas ganas de enseñarte dónde crecí, mamá. ¡Ojo! Popla, o como se podía llamar, Pesicola de toda la vida, tío. Octubre del 97, chaval. Octubre del 97. Los créditos, ¿eh? Ya hemos terminado el juego. No sé si las fotos serán coleccionables, ¿eh? No tengo ni idea. Los fans de verdad se quedan hasta el final de los créditos. Ojo, si dicen eso es que hay algo después de los créditos. Todos lo sabemos. Ojo, captura de pantalla. Me sirve.
O sea que resulta que era medio un sueño. Pero la historia es muy buena, ¿eh? Y ya te digo, el platino tengo pensado hacerlo, pero hay que hacer otra run. No sé si podré pasarlo. ¿Qué tal, Jorge? Sí, ya lo hemos terminado. Pues le daré otra pasada para hacerme los trofeos y manejar el platino tranquilamente. Pero bueno, por ahora os lo he traído al canal, que era lo que quería. La música muy chula, ¿eh? Y nada, mañana, ya lo he dicho en Twitter, mañana no haré directo. Mañana es viernes, mañana no haré directo, me voy a tomar libre y el fin de semana entero también, creo. A lo mejor hay algún por la noche, pero no creo, no me apetece mucho, la verdad. Así que volveremos el lunes. ¿Con qué? No lo sé. La verdad es que con qué no lo sé. Después saldrá a mirar unas cosillas, ojo, que se ve bien eso. ¿Te gustó el juego? Sí, la verdad que sí. Le pondría un 7,5 de 10. Creo que está muy bien. El tema de la cámara me parece súper chulo. Y bueno, gráficamente se ve muy bien. Para ser el primer juego de esta gente, se ve muy bien. El gameplay es satisfactorio. Lo dicho, lo de la cámara es súper, súper curioso. Y la historia está muy bien. Bueno, están terminando ya. ¡Ojo! Mirad este, chaval. Disfruten de Tapes y Parvis Magna. ¡Qué máquina! Quien lo haya puesto es un máquina. ¡Ojo! Mascotita del equipo, qué chulos, tío. ¡Ojo! Un gato negro se llama Batman. Bueno, negro y blanco. Qué bonitos, tío, cómo mola. Oh, el mini Memorial, purcita. Más juegos tendrían que tener esto, tío. ¡Qué bonitos, tío! ¡Cómo molan! ¡Ay, Stitch! ¡Qué gracioso!
Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Joder, soy un directo cortito, ¿eh? No he llegado ni a 45 minutos. Vale. Pues ya está. Montaje del director. ¡Qué bueno, tío! Este modo de juego se ha pensado para jugadores que quieren explorar los distintos finales del juego de forma rápida y sencilla. Arrancará desde el último capítulo, donde podrás elegir de nuevo qué decisiones tomará Iria. ¡Qué bueno! ¡Mis dieces! ¡Mis dieces a esto, en serio! ¡Mis dieces! Aunque le tenga que dar otra vuelta, mis dieces a poder hacer esto, tío. ¿Qué pasa, Rigar? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Me ha molado, ya he dicho que yo le daría un 7,5 de 10 sobre 10. Ya creo que está bastante currado, la historia mola mucho. Los escenarios trambólicos molan un montón. Voy a cerrar el juego porque me raya la música. Para hablar. Eso, los escenarios trambólicos me molan un montón. El tema de la cámara me parece una pasada en plan de innovación. Que puedas ir rebobinando y colocando las cosas y tal. Y no sé, me ha gustado mucho. Me haré el platino. Que todavía no tiene nadie el platino. Y nada. Me queda sobre todo me saldrá coleccionables. Me quedan coleccionables sobre todo. Usa el modo director. Sí, lo acabo de ver. El montaje del director, muy, muy chulo eso, ¿eh? ¿Qué majete, Sancho? Sí, es la hostia. menudo cabroncete, chaval. Menuda mafia tenía montada el colega. Así que nada, pues lo dicho, hemos terminado el juego. Hemos terminado el juego. Mañana no haré directo. Y este fin de semana a lo mejor cae uno como mucho. Si eso es de DVD, pero nada más. Porque quiero desconectar un poco. Este fin debería tener tiempo para mí, o sea que jugaré y todo el rollo. Aprovecharé para jugar. Me haré el platino del Chicken Police. Que por cierto, hay que seguirlo. Y continuaré en los Homes este fin de semana por mi cuenta. Que lo dejé en el segundo. En el segundo crimen y está. No, miento, en el tercer. No, en el segundo, sí. Estoy en el segundo. Y me estaba gustando mucho. Así que si podéis darle una oportunidad, apuntadlo. Me costó 2 euros en la store de oferta. Qué bien vives. Ojalá, ojalá. Llevaba un fin de semana sin tener tiempo para mí. Ya ni se sabe los meses. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias a los que os habéis pasado. Y que nos vemos el lunes. Que paséis un gran finde. Ese serio lo tengo pendiente, pero no me da tiempo para más. Me pasaba lo mismo, ¿eh? Me pasaba lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que se me ha acabado el plus. Hasta el 25 no lo voy a renovar. Entonces, ahora tengo tiempo. Aunque tenga el Chicken Police a media, la Eterna que tengo que encontrarme dónde estoy. Y el Spiro me queda hacerme el platino del 3.
y jugarlo, claro. Pero ya te digo, tengo que seguir el Sherlock Holmes porque me está gustando un montón. Me alegro de haberte pillado aunque sea para la despedida. Nah, no te preocupes. Otro día a lo mejor que tengas más tiempo, pues bueno. Así que nada, dicho, que paséis muy buen fin de todos. Muchas gracias por pasaros por aquí, por acompañarme en la aventura de Tape. Mi más sincera enhorabuena a todo el estudio. Han hecho un muy buen juego. O sea, un juegazo. Y nada, que nos vemos el lunes. ¡Hala! Pasen un buen fin de... ¡Hasta la próxima!